Hola, ¿qué tal? Soy Irene, ama las plantas. Para el que no me conozca y como ya viene siendo costumbre, tiene todo lo que necesita aquí abajo en la descripción. Para el que me conozca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un día más. Bueno, hoy quiero hablaros de un tema que, como podéis ver en el título, lo que quiero tratar un poco es las macetas autorriego. ¿Qué son? ¿Cómo se utilizan? ¿Y para qué plantas vienen bien? ¿Y para qué plantas vienen mal? Bueno, pues para el que no sepa qué es una maceta autorriego, y aunque el nombre lo indica bastante bien, voy a intentar explicarlo como mejor sepa. Son unas macetas que ahora mismo se han puesto muy de moda, que incluso las puedes encontrar en IKEA, pero que luego hay varias marcas típicas de macetería que suelen trabajar este tipo de productos y que seguro que alguna vez lo has visto en algún vivero, en algún centro de jardinería. Estas macetas, que os voy a ir dejando fotografías orientativas por aquí por mis laterales, son macetas que tienen un depósito dentro. Son macetas pues típicas que en la parte baja suelen tener un espacio que se puede llenar de agua. Normalmente, y las que son de mejor calidad, suelen tener además un drenaje para que no sea tan abusivo la cantidad de agua que se mete. ¿Este depósito cómo se lleva? Pues tiene un canal en el que tú ahí riegas, echas el agua, directamente va a la parte baja, todo eso se llena y por ende la raíz lo va cogiendo. Como os comentaba, las que tienen mayor calidad pues tienen normalmente una boya que hace de indicador entre máximo nivel de agua y mínimo nivel de agua. Explicado esto, podemos hablar de cómo se utiliza una maceta autorriego. Pues como os explicaba, teniendo ya claro el funcionamiento que tiene una maceta autorriego, hay algunos pasos que debéis saber. Uno, tener un control de la boya, se riega por el canal que lo lleva hacia abajo. La boya que tiene de indicador de máximo y mínimo nivel de agua, nunca se recomienda que esté al máximo, y es lo que más se suele hacer, ponerlo al máximo. En tu centro de jardinería, en tu vivero, en el sitio donde tú la vayas a comprar, normalmente la persona que está ahí te tiene que indicar que lo suyo es tenerlo a mitad, incluso un poco menos. De esta manera no ahogarás a la planta. Luego, una cosa que habría que recomendar y que normalmente en tu centro de jardinería te lo tienen que decir es que el primero, según riego, los dos primeros, el primer riego, se debería hacer como en una maceta normal, es decir, con la tierra por arriba y das el riego como si fuera absolutamente una maceta normal. De esta manera conseguirás que la tierra tenga un enlace de conexión entre ella, que la planta siente y que sea consciente de la cantidad de tierra que tiene alrededor. Y también pues que el resto de raíces que tenga, no solo las más próximas a la parte baja, sino el conjunto, pues también puedan alimentarse. Por el resto es bastante sencillo, el montaje es bastante sencillo, viene siempre con una indicación de cómo se monta. Lo único que has de saber que es realmente importante es, aparte de saber montarla, cómo se riega, el riego principal que le tienes que hacer primero, antes de todo, que no tienes que tener la boya al máximo y poco más. Entendido todo esto, queda la última parte, que es para qué plantas usarla y para qué plantas no debes usar una maceta autorriego. Vale, pues entendiendo un poco todo lo que te estoy explicando, es bastante lógico, solo hay que utilizar la lógica. Las plantas tendemos ya de por sí regarlas en exceso. Hay muchísimas plantas y también de interior que no es bueno que la tierra siempre esté húmeda. Entonces os voy a explicar para qué plantas sí debes utilizar una maceta de autorriego si lo deseas, y acabamos antes. Pues precisamente para las plantas en las que sí tiene que estar siempre húmeda, en la que sí es de mucho riego, como pueden ser helechos, spatifilum. ¿Y para qué plantas no debes utilizar? Para el resto. Plantas que se me ocurren, por ejemplo, que es un poco aberración y que ocurre muchísimo: drácenas, troncos de Brasil, zamioculcas, árboles en general, que alguna vez se ve, que alguna vez, sobre todo gente que tiene tiendas o que algo así, quieren poner plantas a la entrada de la puerta y te ponen, pues por ejemplo, dos tuyas. Con macetas autorriego, lo cual la gente que ya somos un poquito entendidos en el mundillo vemos que esto es una completa aberración, porque evidentemente tener con continuo riego plantas tipo coníferas, olivos, cosas así. Entonces yo siempre lo que le recomiendo al cliente, lo que le recomiendo a los amigos que me preguntan, a los seguidores, todo este tipo
tipo de cosas, es que hay que entender la naturaleza de la propia planta. Es una cosa que repito hasta la saciedad, pero que es así. Nosotros no tenemos que cambiar a la planta, nos tenemos que adaptar a su naturaleza, porque si no se nos va a morir. Los árboles en general, que su naturaleza es regarse con el agua de la lluvia. Cactus, plantas grasas que guardan muchísima reserva de agua en sus organismos. Todo este tipo de plantas le está de más. Os voy a decir una cosa a quien ya tengáis una maceta autorriego o queráis comprarla. No ocurre absolutamente nada si el depósito se vacía y está unos días sin que la planta reciba agua. Es más, en cierto modo, viene bien que de vez en cuando la planta sufra sequías, llevarlas al estrés hídrico. Porque todo eso en resumen las fortalece y les ayuda a crecer radicularmente, las ayuda a crecer foliarmente, a dar flores, frutos, etc. Entonces, como opinión personal, ¿cuándo recomiendo yo tener una maceta o autorriego? Evidentemente, con plantas que sí necesitan mucho agua no habría problema, tener un helecho con una maceta o autorriego es ideal. Si eres una persona que viaja mucho, apenas está por casa, por lo que sea, no le puedes dedicar tiempo a las plantas. Y sobre todo yo la recomendaría en casos que me ha ocurrido muchas veces con clientes, plantas que hay en oficinas. Y evidentemente no hay una persona encargada, no hay un jardinero, no hay una persona de mantenimiento expresamente encargado de regar las plantas. Cuando eso sucede en centros de trabajo en los que no hay una persona encargada en regar nada, sí que recomiendo tener una maceta autorriego. Insisto, lo que no se puede tener es comprar plantas para una oficina que son de requerimiento de agua muy escaso, como puede ser, por ejemplo, pues yo qué sé, las kentias, que se dan muy de moda, o arecas, o plantas así tropicales que aguantan realmente mucho sin agua, es más, les viene bien. No obstante, si quieres una maceta autorriego y quieres el tipo de planta que de por sí no sería lo ideal, no llenes el depósito hasta arriba. No ocurre nada si el depósito se vacía. Dale margen a la planta. Tener una maceta de autorriego no es tener un estanque. Espero que os haya servido el vídeo. Si no, dejadme algún comentario en los comentarios, valga la redundancia. Os lo responderé todo. Sabéis que podéis seguirme por las redes sociales, preguntarme por ahí cualquier duda, que ya sabéis que yo, para lo que estoy aquí, es para ayudar. Así que nada, por favor, ama las plantas.